oro y récord centroamericano para Eric Barrondo de Guatemala en los 50 kilómetros de marcha varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. El subcampeón olímpico en Londres 2012 se sacó la espina de haber sido descalificado en la prueba de 20 kilómetros y cruzó la meta en 3 horas 49 minutos y 40 segundos para implantar una nueva marca regional. Los mexicanos Omar Cepeda y Cristian Verdeja se quedaron con la plata con 3 horas 52 minutos y 45 segundos y 3 horas 53 minutos y 39 segundos respectivamente. Ya tengo 20, 19 años en la marcha y creo que Dios me ha dado esa inteligencia para soportar y apretar al final. Estoy dando los mejores resultados. Este año hice mi mejor marca en China, fui el mejor latino en la Copa Mundial con 3 horas 47 y creo que hay Omarcito para rato. Me ha preparado con toda la fe, con todas las ganas por el oro, simplemente una prueba circunstancial, se nos va ahora sí que a los dos mexicanos ese oro que tanto ansiábamos, y bueno, hay que seguir trabajando fuerte por los próximos eventos, esto no se acaba, es simplemente el camino a Río y es el primer paso de tres. La prueba de marcha 50 kilómetros varonil se desarrolló sobre la avenida Salvador Díaz Mirón del puerto de Veracruz y cabe destacar que los tres primeros lugares mejoraron el récord centroamericano anterior que estaba en 3 horas 55 minutos y 20 segundos. Para el canal de los centroamericanos, Elías de los Santos.